Tele Flores ha dado prácticamente la vuelta al mundo. Toda América supo de ella y es una obra que se sigue montando en los países de habla hispana. Señoras y señores, en nuestro escenario esta noche, un recuerdo y un homenaje a la Pérgola de las Flores. Caballero, ¿me podría decir, esta es la Alameda? Sí. ¿Esta es la Alameda? ¿Y dónde queda la iglesia de San Francisco? ¿Ah? ¿Y alguien conoce a doña Rosaura San Martín? Es mi Mayrina. Ay, Jesús, ¿qué le habrá pasado a mi Mayrina? Digo yo. Yo vengo esa noche a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasará. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Se trabaja todo el día, se duerme al anochecer y apenas clarea el alba, trabajamos otra vez. Ay, 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 yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Se trabaja poco y nada, y que hicieron cosas lindas sin nada es pedido ya. Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada, y que hicieron cosas lindas sin nada es pedido ya. Allá cuando te acicalan para llamar la atención, viene un guaso bien ladino y te planta un empujón. Ay, 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 yo voy San Rosendo a vivir a la ciudad. Al oído, ay mamita, qué emoción. El campo en noche de luna no tiene comparación. Pero un besito al oído, ay mamita, qué emoción. De allá vengo bien dormida y quemadita de sol. Aunque que transparente, quiero que me hable de amor. Ay, yo vengo desarrojando a vivir a la ciudad. No sabe nada lo que me pasó con Mayrina. Y no sabe nada lo que nos va a pasar a nosotros. ¿Qué fue? Nos quieren demoler la pérgola. Oh. Pero nosotros vamos a ir a hablar con el alcalde. ¿No es cierto, chiquillo? ¡Sí! ¡Los llamo, señores, los llamo! ¡Los llamo,
alcalde. Eso es, Mayrina. ¿Porque la pérgola? Seré. No cabe duda que esta comedia musical es todo un monumento nacional y está cumpliendo, como decía Raquel, años justamente hoy. Isidora Aguirre seguramente debe estar viendo este trozo, este montaje en su casa. Lamentablemente no nos ha podido acompañar esta noche por razones de salud. La Universidad Católica de Chile, Televisión, quiere testimoniar en esta fecha todo el reconocimiento de este país a Isidora Aguirre y a Francisco Flores del Campo, sus autores. Pancho está aquí con nosotros. Por favor, Pancho. Y junto con testimoniar y agradecer a Pancho Flores del Campo. ¿Lo veo bien? ¿Lo veo nervioso o no? No. ¿Contento? Debiera estar, porque ya ve que me saqué un gusto. Y nosotros también. Destacar la presencia de dos actrices, como decía al comienzo, que formaron parte de ese elenco original. Anita González. Y al mismo tiempo... Y al mismo tiempo señalar que es una ocasión muy feliz, me imagino, para ustedes, la familia de La Pérgola, el que después de tantos años, y en esta ocasión, y en este cumpleaños de La Pérgola, hayamos podido contar con la presencia aquí, física, en vivo, de esta gran actriz, de esta gran cantante, de esta gran mujer, de esta gran amiga que es Carmen Barros, Marianela. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Pancho y Isidora Aguirre, a Ana González, a Carmen Barros, a las pergoleras, a las flores y a la música, una vez más.